Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Nadios que te escucha comienza ya. Muy buenos días, Puerto Rico, y muy buenos días a todas las personas que nos siguen ahora a través de este grandioso, ¿verdad?, medio de Radio Grito. Oye, ya mismo en breve vamos a hacer un resumen de lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas y también qué pasará con la 94L, que está todo Puerto Rico pendiente ahora en este mes de octubre, otras formaciones, ¿verdad? Así que más detalles más adelante. Así que conéctate a Radio Grito, que es el medio que te lleva. Regresamos en breve con más de Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño! El jueves 17 de octubre a eso de las 10 de la mañana escuchará una alerta de emergencia, pero no se asuste. Se trata de un simulacro de terremoto conocido como Shakeout. El Shakeout es un ejercicio que se realiza anualmente para verificar que el sistema de alerta de emergencia funcione adecuadamente cuando surja una situación real. Recuerde, al escuchar el alerta de emergencia el jueves 17 de octubre a las 10 de la mañana, no se asuste. Es un simulacro. Agáchese, cúbrase y sujétese. Este es un servicio público del sistema de alerta de emergencias de Puerto Rico y esta emisora. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Muy buenos días nuevamente a todas esas personas hermosas que nos sintonizan, ¿verdad?, a través de Radio Grito. Oye, recuerden que nos pueden seguir también a través del 1200 AM, a través del 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live, entre otras aplicaciones. Ya tenemos la comandancia de Arecibo para que nos informen qué ha sido lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas y tenemos a... Sí, la gente del Malvarado de la oficina de prensa de Arecibo, ¿cómo está usted en el día de hoy? Muy bien, como siempre, con energía. Mucha energía. Qué bueno. Oye, cuéntanos, ¿qué positivo, como siempre te digo, que tienes algo positivo primero para alegrar a nuestra gente? Hasta el momento, pues gracias a Dios, pues nos han reportado, ¿verdad?, accidentes graves. Hasta el momento todo está transcurriendo sin novedad. Tenemos que sí, en el día de ayer
se informó, agentes investigaron una querella de persona en estado de descomposición, esto en la callejón San Antonio número 102 en el pueblo de Arecibo. De acuerdo a la investigación, la policía se personó al lugar y en el área de un cuarto de la residencia fue localizado el cuerpo de un hombre en estado de descomposición y el cual fue identificado como Yamil Ruiz Santiago, de 47 años y residente del mencionado lugar. La agente Xavier Santiago Ramos, adscrito al precinto de Arecibo, investigó preliminarmente bajo la supervisión del sargento Israel Miranda Peña. Tenemos que la agente Oscar Umaña Pérez, de la División de Homicidios de Arecibo, se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal Ramón Allende, quien instruyó levantar el cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencia Forense para determinar las causas de la muerte. También tenemos que se reportó un incidente desgraciado, eso a la 1:28 de la tarde de ayer, carretera 129, marginal, frente a la panadería Adorno en Arecibo. Según se informó, una mujer identificada como Yanevis González García, de 35 años, vecina de Arecibo, se encontraba en mal estado de salud, aparentemente sobredosis. La misma fue atendida por los paramédicos López y González, quienes la estabilizaron y la transportaron al Hospital Pavía en Arecibo para ser evaluada por el médico de turno. Su condición fue descrita como estable. El agente José Cubero, del precinto de Arecibo, investigó el incidente. Perdón. Queremos, ¿verdad?, exhortar a la ciudadanía que de poseer información que ayude a esclarecer los casos o que sepa de la comisión de algún delito, que se comunique confidencialmente al 787-343-2020. Esas son las novedades que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buen día. Muy buenos días y muchísimas gracias por toda esa información. Siempre a la orden. Oye, y continuando, ¿verdad? Hoy, ya hoy es martes. Oye, estamos como un poquito mal todos en el ambiente. Hay como algo, ¿verdad?, que nos está afectando, no solamente a nuestra compañera, a mí también un poquito. Y he visto a varias personas como que el ambiente está afectando un poquito la voz de cada persona, ¿no? Lo que es las vías respiratorias, así que vamos a estar pendientes y consultarlo con nuestro médico, ¿verdad?, para evitar cualquier situación. Oye, y ya como dije previamente, hoy martes 15 de octubre, y es el 289 ya de este año 2024, y también quiero informarle que ya, para el que lleva el conteo como yo, faltan 77 días, para finalizar el año. Y como siempre también le informo que otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. ¿Qué día estamos celebrando hoy? Oye, este es el que yo creo que no le gusta a nadie, pero se lo voy a mencionar, que es el Día Mundial del Lavado. Yo creo que era de lavado, pero disculpe, fue que este sí le gusta a mucha gente, disculpe, yo creo que era otro lavado, pero aquí me dice Día Mundial del Lavado de Mano. ¿A qué nos referimos con esto? Oye, tantos días mundiales que se inventan, ¿verdad? Eso es lo que muchas personas tienen que estar mencionando en este momento. Pues vamos a ver por qué surge todo esto. Pues mira, el 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, decretado por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos es un hábito que debe ser parte de nuestra rutina diaria, a través del cual evitamos el contagio y propagación de muchas enfermedades, sobre todo en los pequeños. También el objetivo de este día es procurar que en todo el mundo la práctica de la higiene, ¿verdad?, de las manos sea algo regular, así podemos evitar la propagación de muchas enfermedades que atacan principalmente a nuestro sistema digestivo, porque puede terminar comprometiendo otras partes del organismo, ¿verdad? Así que usted, ¿verdad?, mantenga ese hábito que es tan importante, y saludo a todas esas personas hermosas que se están conectando en este momento. Vamos a procurar, ¿verdad?, que no solamente haya sido para algunos por lo que ocurrió
o hace unos años que fue la pandemia, que todavía hay muchas personas que todavía continúan contagiándose, pues es una realidad. Así que mira, vamos a procurar, no solamente por el COVID, sino por muchísimas enfermedades, a tenerlo como automático, que tú te levantas, aunque entres a bañar, pero que si es durante el día y no puedes bañarte, es rápido que tengas la oportunidad de poder lavarte las manos, mantenerlas limpias, ¿verdad? Para procurar una buena salud, ¿verdad? Y no infectarnos con otras enfermedades. Bueno, esto es uno de los días que hoy se están celebrando, días raros, pero que son realidades, que no todo el mundo los celebra, pero aquí lo mencionamos. También, Día Internacional de las Mujeres Rurales, así como la estás escuchando. También el Día Mundial de la Ambliopía. También tengo que mencionar que Día Mundial del Bastón Blanco. Son muchos días que se celebran hoy, ¿verdad? Pero me gustaría hablar un poquito del bastón blanco y saludando a nuestro amigo allá, ¿verdad? Que siempre está pendiente a nosotros, que nos habló de de unas recetas, ¿verdad?, que tienen unos códigos para poder las personas que no pueden ver bien, que puedan tener estas facilidades, ¿verdad?, para poder tener la información requerida del medicamento y conocerla y saber cuál es cuál. Así que saludos a ellos. Y el Día Mundial del Bastón Blanco, ¿a qué nos referimos? Mira, el 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco y una fecha que representa la integración y sensibilización de la sociedad de las personas con discapacidad visual. Así, el uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial para identificar a personas con alguna discapacidad visual. ¿Y por qué se celebra? La Unión Mundial de Ciegos, conformada por representantes de organizaciones e instituciones, proclamó este día en París en el año 1980 para conmemorar el uso del bastón blanco como un instrumento de inclusión y de igualdad de oportunidades como por parte de personas con discapacidad visual. Así que el bastón blanco como instrumento, el diseño del bastón se concibió para apoyar la movilidad de personas con discapacidad visual en lugares concurridos y con tránsito. Saludo a Mari Arroyo, de que ya mismo voy a leer lo que nos dice ella por ahí. Ella nos dice, buenos días familia, feliz martes, bendiciones para todos, un abrazo grande, ¡uepa! Saludos Mari, qué bueno escuchar y saber de ti, que estés bien. Oye, y hablando un poquito más, ¿verdad?, con relación al bastón blanco como instrumento, también es una vara ligera y alargada fabricada con fibras sintéticas. También sirve como distintivo, como informador y como protector. Así que si te acerca, mira, son bromas. Sí, pero sirve para muchas, ¿verdad? Cosas que muchas personas desconocen, ¿verdad? Así como yo estaba consultando con un querido amigo mío que lo utiliza, ¿verdad? Y es bien interesante, que vamos a ver si puede estar con nosotros en un momento dado, ¿verdad? Para abundarle estos detalles que muchas personas desconocen, ¿verdad? A la hora de que ellos están utilizando este bastón. También tenemos, tiene una empuñadura de goma y en la parte inferior una punta metálica rodante. También se emplea la técnica rítmica de contacto de dos puntos, en donde el contacto del puntero con el suelo emite unas vibraciones que se intensifican dependiendo de la dureza de la superficie. Son detalles, ¿verdad?, que muchas personas no conocen, ¿verdad? También se distingue tres tipos de bastón: simple, guía y largo. Existen modelos plegables o rígidos. Y en la actualidad algunos modelos de bastones cuentan con dispositivos de geolocalización, lo que es GPS, que esto es, ¿verdad?, avances que continúa la tecnología, ¿verdad?, con ello. Así que qué bueno, ¿verdad? También
Así que hay muchos más detalles, ¿verdad? Del bastón blanco, que para eso vamos le hacemos aquí en vivo la invitación, ¿verdad? A nuestros compañeros allá que utilizan el bastón blanco para que estén conmigo aquí en vivo y para explicarle, ¿verdad? A la comunidad, ¿verdad? De todos estos detalles que son tan interesantes para las personas que desconocen y para que, ¿verdad? Sepan cuál es su función. Oye, y regresando también a informaciones para el día de hoy, que se va a estar hablando en los medios de comunicación. Hospitalizada la esposa de Juan del Mao tras sufrir una hemorragia cerebral. Así que esperamos que se recupere. También tenemos en informaciones que el ser líderes tiene un precio. La UPR necesita identificar también $7 millones para costear sus acreditaciones. También hoy se va a estar hablando desde ratas y aves hasta collares de mascotas. Siguen en el tracto de las presas de las serpientes invasoras. Todo lo que, ¿verdad? Se está encontrando dentro de estas serpientes, así que vamos a estar pendientes a estas noticias también. Y en Washington, D.C., ¿qué tenemos que hablar? Que Pablo José Hernández prevé frenar legislación que excluya el ELA de ser electo comisionado residente en Washington. Continuamos, y en economía, industriales advierten que la crisis energética encarece de unos $7 millones cada operación de manufactura avanzada en Puerto Rico. Y en deporte, no podemos dejar de mencionar que la historia de Joshua James Pagan peleará en el Coca-Cola Music Hall, inspirado por su fenecido abuelo y sus raíces puertorriqueñas. De más para hoy. Y continuando también en informaciones, Javier Jiménez y en video que apostará por más intensidad en último tramo de campaña. En intensivo, esposa de Juan del Mau tras sufrir hemorragia cerebral, como había mencionado anteriormente, y aguardan por pruebas toxicológicas para determinar causas de decesos en Arecibo. Continúa esta investigación. Y si estás pendiente a qué ocurrirá, ¿verdad? Con la 94L y estás ahí pegado a Radio Grito, pues mira, mucha incertidumbre sobre el Inves 94L. Habrá lluvia entre viernes y sábado asociado a este sistema. Y para el meteorólogo Ernesto Morales, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre sobre cómo se comportará el Inves 94L, puesto que hay tres escenarios bastante distintos. En ese sentido, hizo un llamado al público a estar atentos porque habrá lluvia asociada a este sistema. También Morales explicó que hay un frente de frío al norte que está saliendo de Estados Unidos y podría afectar la trayectoria final del Inves 94L. Y si vemos que el sistema interactúa con este frente, vamos a ver que podría moverse hacia el suroeste. El otro escenario es que el sistema siga moviéndose al oeste y pase como una tormenta tropical al norte de Puerto Rico. Y en el mejor de los casos podría ser una onda tropical fuerte que traiga lluvia entre viernes y sábado. Esto quiere decir que hay mucha incertidumbre, recalcó el meteorólogo, ¿verdad?, en una entrevista. Así que vamos a estar pendientes a, ¿verdad?, estos detalles, añadiendo también que Morales señaló que las próximas 24 o 36 horas son cruciales para vigilar cómo se desarrolla el sistema. Ahora mismo no se ve mucho, se ve como un sistema débil porque tiene un aire seco que limita el desarrollo. Pero de aquí a unos días habrá un ambiente más favorable in situ. Así que vamos a estar pendientes, ¿verdad?, a estas informaciones, ¿verdad?, de haber algún cambio en todo lo que tiene que ver 94L. Vamos a estar informándolo aquí a través de Radio Grito.
Oye, y en noticias adicionales, informaciones adicionales también, ¿verdad? Tenemos que añadir que miembros de la UGT a la espera del pago de diferenciales, ¿verdad? Hoy se va a estar hablando de este tema y se supone que inicie hoy el desembolso, ¿verdad? Y el presidente de la Unión General de Trabajadores, adscrita al Hospital de Centro Médico, Edwin Méndez Cardona, informó a la prensa que decenas de profesionales de la salud del Hospital Universitario y el Hospital Pediátrico están a la espera del pago de un diferencial que, tras conversaciones, se supone comience a desembolsar hoy, ya martes. Y el líder sindical explicó que desde la quincena del 30 de septiembre a los empleados bajo este beneficio no les pagó ese diferencial, pero sí el salario. Esta bonificación que reciben, ¿verdad?, es por distintas razones, algunos por especialidad, por riesgo, por turno de trabajo o retención, ¿verdad? Más información adelante. Oye, continuando, son las 6:45 para ti que estás ahí en casita, en sintonía. Oye, y en otras informaciones tenemos que añadir que cada cuatrienio hay menos participantes electorales de los jóvenes. Este es, ¿verdad?, otro de los temas que se van a estar hablando. Repito, cada cuatrienio hay menos participación electoral de los jóvenes. Y el panorama se complica, ya que las estadísticas apuntan a que gran parte de los inscritos no acuden a votar. También Garata termina en balacera en la placita de Santurce. De 5 hombres atacaron a un guardia de seguridad y lo despojaron de su arma de fuego, tras lo que se escucharon varios disparos. ¿Verdad? De todas estas informaciones vamos a estar, ¿verdad?, escuchándolo en los medios de comunicación del país, así que manténgase en sintonía. También otro de los temas, ¿verdad?, que usted debe saber que hoy se van a estar discutiendo, es que primera vez que votando, ¿verdad? Esto es una de los temas, que si es la primera vez votando. Esto es lo que debes saber, va a estar ofreciendo información, ¿verdad?, sobre para no dañar tus papeletas, paso a paso, ¿verdad? Y se va a estar dando las instrucciones para hacer valer su voz en las elecciones generales. A ver si tienes, ¿verdad?, y ya ese deseo, ¿verdad?, de participar. Y yo lo exhorto a que todo público que nos esté escuchando, ¿verdad?, que no se limite de este derecho que usted tiene, ¿verdad?, porque luego, ¿cómo usted puede exigir por algo que no ha sido partícipe? Okay, para, ¿verdad?, elegir a los líderes de nuestro país. Oye, también se despiden de, ¿verdad?, de Eddie Miró, desde, ¿verdad?, muchos amigos y familiares iniciaron el lunes los actos fúnebres del veterano animador, ¿verdad? Descanse en paz, y nuestro pésame de parte de Radio Grito, y yo sé de todos, ¿verdad?, nuestros seguidores también. Oye, lamentablemente ya mismo nos vamos, pero recordando, ¿verdad?, que hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con una programación exquisita, ¿verdad?, como siempre le menciono, así que manténgase en sintonía a Radio Grito a través de lo que es la 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4. Muchísimas gracias por dejarme entrar a su hogar o a su vehículo o a su oficina, ¿verdad?, y ser parte de ustedes. Así que nos vemos luego. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245.
Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. Seguimos celebrando con más ahorros en Mr. Special. Arroz rico grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Mantecados Nestlé, variedad, 1.42 litros a 3.99 cada uno. Caderas de pollo deshuesadas Estados Unidos, 1.99 libra. Coca-Cola o Sprite, regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Agua Nikiri, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Seguimos ahorrando mientras la fiesta continúa. Especiales válidos hasta el 23 de octubre del 2024. Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Acabas de escuchar una edición más del programa Adiós que te escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. El medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.